Aquí en el living. Ay, pero por Dios, señora, mira, no se me pierda, si no es que yo me preocupo si no la encuentro. ¿Y en qué otro lugar podía estar? Sobre todo en un día como hoy. 29 de abril. ¿Traigo la torta? Sí, Ingrid. Tráela. Me siento mal y quiero acostarme. Pero todavía no son las 6:30, es muy temprano para que se acueste. Tráela, Ingrid, por favor. Cumpleaños, mi amor. Mira, la torta que tanto te gusta. De mi hoja con manjar. Ya. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Pablito, que los cumplas feliz. Cumpleaños, Pablito, por tus 6 años que nunca cumpliste. ¿Quiere que le sirva un pedacito de torta? No, llévatela si quieres. Llévasela a tus niños. Señora, mira, yo no tengo hijos. No importa. Haz lo que quieras con ellas, Ingrid. Me da lo mismo. ¿Quiere que le suba un pedacito de torta a la cama? Se ve deliciosa. Señora, mira, le llevo un pedacito a su dormitorio. ¿Qué pasa? ¿Quién es ese hombre? No sé. No sé quién puede ser. ¿Usted está esperando a alguien? Yo voy a ir a ver. No, yo voy, Ingrid. Yo voy. No, usted está un poquito enfermita y se está haciendo tarde. ¡No, yo voy! Ay, este señor se está poniendo tan porfiado, Dios mío. Señora, mira. Mami, mira lo que me costó en la salida del colegio. ¿Las usted? ¿Qué quiere? ¿Se siente bien? Le hice una pregunta. ¿Pasa algo? Ah, disculpen, yo no quise molestar. Señora, mira, éntrese porque está haciendo mucho frío. ¿Sabe lo que pasa? Es que cuando yo era niño viví en esta casa. Y con mi familia nos fuimos fuera del país. Y yo no regresé hasta ahora. Y me pareció muy bonito venir a reconocer la casa de mi infancia. ¿Usted vivió aquí? Sí.
Claro que no me acuerdo de muchas cosas porque me fui de bien niño. El antejardín. Yo lo veía bastante más grande. ¿Y el árbol? Tenía una casa arriba del árbol. Era mi club. Era bien bonita, bien grande. Y un día vino un viento bien fuerte y botó todas las tablas y las botó arriba del ventanal y se quebraron todos los vidrios. Señora, mira, vamos a entrar porque está haciendo mucho frío, ¿ya? Venga para acá. Venga para acá. ¿Hace cuánto tiempo usted vive en esta casa? Casi 30 años. Ah, yo con mi familia nos fuimos un poco antes que eso. Seguramente usted llegó después que nosotros nos fuimos. Yo no quiero molestarlas, pero... ¿podría sacar una foto de la fachada de la casa? Sí, 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 sí puede. Señora, mira, éntrese porque está haciendo frío. Pues usted se resfría y soy yo la que la tengo que cuidar. Ya, vamos para adentro, vamos. Disculpen, yo no quise molestar. Voy a sacar un par de fotos y me voy a ir. Muchas gracias. No, no, no muerda la cortina, no. ¿Por qué no? Porque se va a dar cuenta. Tiene la misma edad que tendría mi Pablito si estuviera vivo. Su hijo hoy cumpliría 30 años. En este país debe haber cientos de hombres que tienen 30 años, señora Mira. Pero él también quería construir una casa en el árbol y también el viento se le echó abajo. ¿Hay algún niño que no hubiera querido construir una casa arriba de un árbol? Señora Mira, acompáñeme, ¿ya? Vamos a su pieza, que la voy a acostar. Señora Mira, vamos, ¿ya? ¡No! Mira. Ay, esta señora, por Dios. Hace frío, ¿no? Es raro porque en la tarde hizo calor. ¿Sabe? Yo a veces pienso que el clima es como un ser vivo. Y que a veces nos castiga. Ya ve usted, siempre cuando hace calor, después tiembla. No creo que tiemble. Hace mucho frío. A lo mejor el clima nos quiere avisar que otra cosa va a pasar. ¿Cómo qué, dice usted? Ya terminé de sacar las fotos que necesitaba. Se va. ¿No le gustaría pasar a la casa para verla por dentro? Adelante, mijito, pase. Ya. ¿Se puede saber qué hacía usted en la calle a esta hora, señora? ¿No ve que se está haciendo tarde? Se puede ir si quiere, Ingrid. No, hasta que usted se acueste. No ve que tengo visitas. Yo no quiero molestar. No. Si no hay ninguna molestia, le puedo mostrar la casa si quiere. Gracias. ¿Quiere un pedazo de torta? Está deliciosa.
¿Pero cómo si usted...? Es de mil hojas con manjar. Es mi favorita. ¿También es su favorita? ¿Cómo? No, no, nada, nada. Voy a ir a traerle un pedacito de torta. La compré especialmente para hoy. Ah, ya veré. Tenía una casa en el árbol y vivía en esta casa. Es mi hijo. Su hijo está muerto, señora Mira. No, no vuelvas a decir eso, ¿oíste? Señora Mira, por favor, no se acerque. ¿Volviste esta torta? Señora Mira, deme ese cuchillo, ¿ya? ¿Y por qué te estabas llevando la torta? Esta torta es de Pablito. Pero si usted me la vio. Jamás podría haberte dado algo que es de Pablito. Con lo que le gusta la torta de mil hojas. Suelte ese cuchillo, por favor, ¿ya? Yo voy a servir la torta. Usted vaya al living con su invitado, ¿ya? Ya. Solo quiere sacar unas fotos de la casa. Él vivió aquí. Antes de ustedes. Antes de nosotros. Antes de nosotros. Venga. Vamos. Ingrid nos va a servir un pedazo de torta y... Yo dormí aquí. ¿Puedo? Yo tenía uno igual. ¿Quién duerme aquí? Nadie. Pensé que dormía alguien. Esta pieza está tan llena de vida.
Aquí dormía mi hijo. Su hijo y yo dormíamos en la misma habitación. Yo también tenía la cama contra la pared. Me gustaba tanto mirar por la ventana. Me quedaba horas mirando inmóvil cómo se formaban figuras en el techo con la sombra de la rama de los árboles. Pablo. Pablito. Pablo. Mami, tengo miedo. ¿Qué le pasa? Dime de una vez que eres tú. ¿Qué has vuelto? ¿Qué has vuelto para hacerme pagar todo? Señora, por favor. Yo no sabía. Yo no quería. Yo no sabía de tu alergia, Pablo. Yo no quería matarte, hijo. No quería. No. No te voy a perder otra vez. Esta vez no te dejaré ir. No vas a poder salir de esta casa. No me vas a dejar sola otra vez. ¿Va? ¿Y dónde se metió? Dios mío, esta cámara no tiene rollo. Señora, mira. Yo no sabía de tu alergia a la penicilina, Pablo. Si no, jamás te habría inyectado. Me quedé sola, sola en esta casa inmensa, sola con mi inmensa culpa. Traté de vivir, pero no fui capaz. Y por eso te compré la torta de cumpleaños. Porque hoy cumplirías 30 años. Yo voy a salir ahora de la pieza. No. Sí. Usted tiene que descansar. Te he esperado 20 años. Yo voy a salir de la pieza. Y usted va a descansar. ¡No! Señora, mira, tengo que decirle algo respecto a ese hombre. Ese hombre puede ser peligroso, escúcheme. ¡Váyase! ¡Escúcheme lo que estoy diciendo! ¡Usted corre peligro, señora! ¡Estoy bien! ¡Espera, mejor que nunca! ¡Mira, váyase! ¡Mira, por favor, escúcheme! ¡Que corre peligro, ese hombre es peligroso, señora! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ese hombre es peligroso. Estoy segura. Es peligroso. Luchó contra el dragón, que cada vez iba cobrando más fuerza. Pero él solo tenía en mente a la hermosa princesa que esperaba por él en la torre. Hasta que abriste los ojos, ¿eh? Me duele. Ah, eso te pasa por andar trepando en los árboles, Pablo. No eres un gato, por Dios.
No, no, te vas a marear, hijo. Me tengo que ir. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir hasta ahora, Pablito, por Dios? Me tengo que ir, de verdad. No, mi amor, tenemos mucho que conversar. No. No, créame, yo me tengo que ir. Pablo, ¿me vas a hacer enojar? No, yo me tengo que ir. ¡No! ¡Tú no vas a salir de la casa! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Pablito! ¿Me llamaste, mamá? Usted no era así. No era así. Mi hijo. Mamá. Mamá, suelte ese cuchillo. Usted no sería capaz de matar a su propio hijo. Que nadie me llamaba así, Pablito. ¿Sabes cuánto tiempo nadie me decía mamá? Por favor, suelta ese cuchillo. Desde que te fuiste me dejaste sola. Con esta culpa. Con esta nostalgia que me ahogaba día tras día. Yo no sabía de tu alergia, hijo. Eras un niño tan sano, tan lleno de vida. Yo solo quería que te sanaras, Pablito. Quería curarte de esa fiebre, de ese dolor que sentías. Por favor, cálmese. Pero estaba sola. Tu papá, como de costumbre, no estaba en la casa. ¿Quién sabe dónde andaba tu papá? ¡Carlos! ¡Carlos! El niño tiene mucha fiebre y no sé qué hacer. ¡Carlos! ¡Oh! Entonces, recordé esa jeringa que tenía en el botiquín del baño. Medicina podía hacerte bien. Tenías 40 grados de fiebre y estabas sola. A eso vine, mamá. Por eso vine. Suelte ese cuchillo, por favor. Pero no te mejoraste, Pablito. Te pusiste peor. A veces, en las noches silenciosas, todavía escucho el ruido de tu respiración agitada. El ruido del aire saliendo por tu boca. Y no quiero, no quiero, no quiero escuchar más ese ruido. ¡Pero es inútil, Dios mío! Sigo escuchando tu respiración agónica. En esa misma cama que hace 30 años que te espera. Tu cama, mi niño.
Suelta ese cuchillo. Yo te maté, Pablo. Contigo, Pablito, llévame contigo. No quiero seguir aquí sola, con esta culpa, con este dolor. Por favor, llévame contigo, mi hijito. Si volví fue precisamente para decirle que no fue su culpa. Sí, yo estoy bien. Yo tuve la culpa y no he podido vivir tranquila desde esa noche. No, mamá. Todos tenemos un destino. Ese día era mío. Y aunque usted no me pueda ver, aunque usted se sienta muy sola en esta casa, yo siempre estoy aquí. Con usted, siempre. ¿Lo dices en serio, Pablito? Usted es una madre maravillosa. Y yo por eso la quiero. Porque es mi madre. ¿Por qué soy tan feliz a su lado? Gracias, Pablito. Gracias. Yo sabía que usted me iba a reconocer. Por eso inventé lo de la foto. Lo del pasado. Por eso vine, mamá. Hoy día cumpliría 30 años. Gracias. Por eso estoy aquí. Gracias. Ahora, mamá, usted me va a abrir la puerta y me va a dejar ir, ¿sí? No, no, Pablito, no. Sí, mamá. Usted siempre va a estar aquí, siempre, conmigo. Gracias tú. Eso era lo que me faltaba para quedarme tranquila, hijo. Aunque sé que es una mentira. Quiera que seas, gracias. Por favor, la señora corre peligro, está con ese hombre adentro, por favor.